entre las diferentes generaciones que nuestros papás a veces nos dicen que no entienden de dónde venimos, cómo hablamos. Somos una generación que está buscando un cambio. Es como si fuera un relevo de vuelta a los años 60, donde nosotros nos sentimos que no estamos siendo representados. Entonces, nos exponemos. Los jóvenes hoy en día se exponen en las redes sociales buscando un espacio donde su voz cuente. Nosotros queremos transformar eso a un espacio físico, donde los jóvenes puedan, a través de ellos mismos, crear las propuestas sobre los temas que ellos interesen. En la asamblea lo que vamos a descubrir, primero que todo, quiénes somos, qué queremos, cuáles son los temas que nos preocupan, pero no enfocarnos tanto en el problema, sino enfocarnos en crear soluciones y en crear respuestas a esos problemas que tenemos como sociedad. Y sacarlos de la apatía, sacarlos del rechazo que tienen hacia todo lo que está pasando. Y nosotros, con nuestra generación, ir transformando esa realidad. Y con nuestra generación decimos, invitamos a todos los jóvenes que tengan entre 15 y 35 años de edad. Yo sé que estamos siendo un poco excluyentes, pero la única manera que este proceso se va a poder manejar de una manera independiente es siendo nosotros mismos los que estamos convocando y siendo los que estamos guiando a la generación para que ellos puedan transmitir sus pensamientos.